Polémicas declaraciones de María Marta Serra Lima. Y sigue el escándalo. Dijo? Esto arrancó el domingo. Dijo que le molesta ver besos entre personas del gays. Mismo sexo. Exacto. Van a clavar un besazo. El textual a la puerta fue: de la casa. Hay cosas que todavía nos caen mal. Ver dos chicas besándose en la boca apasionadamente en un café, a mí no me gusta, me choca un montón. O dos hombres también, porque son cosas que las pueden hacer, pero no mostrándolo a la gente. Porque no todo el mundo está de acuerdo con eso. Va, casi nada. A ver, a mí no me molesta, realmente no me molesta. Ahora, ¿qué pasa si a alguien le molesta? Y tiene que tolerarlo, como cualquier cosa, digamos. Que ¿No es un poco fascista pedir que no le moleste? O sea. Claro, exacto. ¿Cuál es el problema si alguien le molesta? O sea, ¿por qué no dejan en paz a todos? O sea, ¿por qué no dejan que la gente sea libre? No, pero la voz es tolerante, ¿qué problema hay? Tolerancia. Yo no estoy diciendo que haya que prohibir nada, que la gente haga lo que quiera, donde quiera, no me importa nada. Ahora, si a ella sí. Pero Jorge, ¿qué hay que ponerle una pareja gay besándose adelante? No, Jorge, pero el contexto es para una confitería y una pizzería, perdón, que en las últimas semanas echaron a chicas. Yo ya lo sé. No, pero vamos de nuevo. Yo dije que hay que echar. Yo dije que estaba bien lo de la pizzería. No. Vos lo que decís es que así como hay que permitir que dos personas se besen, hay que permitir que una persona no le guste. Hay que permitir todo. Pero no, para está, mí lo que es tan obvio lo que estoy diciendo que me parece, me da vergüenza decir una cosa tan tarada. O sea, vos decís respetar a todos. Política. Eso digo. Claro. ¿Vos decís respetar todas las opiniones? Sí. Bueno, está mal, es mucho pedir. Pero la corrección política es la negación del respeto por todos. Es así. O sea. No, bueno, está bien, pero no me gusta. Jorge, no está bueno que alguien diga que no le gusta ver a personas del mismo sexo besándose con los años de represión y castigo que pero ha tenido. Pero nadie está viviendo, yo te digo, no tengo idea, no la vi nunca, mira, Marta Serra Lima, no sé qué es lo que piensa. Yo tampoco. No me importa. Digamos, lo que digo es, ¿por qué no tiene derecho a pensar distinto a el resto de la sociedad entera, ponele? No. Entera. No, a si mucha quisiera. Gente mayor le molesta ver gente besándose en general, independientemente del sexo de la persona. Digamos, eso aclaró van a un bar y dicen, mira, a mí me parece chocante que dos tipos estén apretando en la mesa al lado. Eso le pasa a mucha gente, digamos. Y no, sí, o una pareja heterosexual. Pero la declaración original que hizo era pero aparte, persona del mismo sexo, ponele, ¿no? Gustarle. ¿Qué pasa? Como yo digo, no me gusta el helado de chocolate. ¿Qué Martín, tiene malo? Le molesta, se levanta y se va a otro lugar. Claro. Nadie está diciendo que los echen te a los quedás que y aprendés a que te guste. ¿Me entendés? No, o sea, me parece tan... Es muy facho lo que estamos diciendo. No, es muy facho lo que pretendemos que es que ella piense lo que quiera, pero no lo exprese. Pero no está diciendo ella no eso. Dijo eso. Entendé lo que estamos discutiendo. Dijo que no le gusta... ¿Estás loco, Barbano? La mina dijo, no me gusta la milanesa caballo. No le gusta la milanesa caballo. No es lo mismo la milanesa caballo que dos personas del mismo sexo besándose. Eso es lo que yo pienso. Pero estamos hablando del gusto personal. Y yo estoy hablando de mi gusto personal sobre sus declaraciones. Lo concreto es que expresó el gusto personal. No es todo. Saltaron a destrozar a María Marta Serra Lima. Con elegancia lo hizo Jay Mamón, que estaba invitado en el mismo programa, en el de Novarecio. Dijo, lo que pienso es que un acto de provocación puede existir en un acto tanto heterosexual como homosexual, que es un poco lo que decía Tetaz. Pero que cause rechazo que dos hombres o dos mujeres se besen, que es el acto más sincero de amor. Ahí, digamos, hizo el punto en relación a... No, ahí de que sea un acto de amor tampoco estoy de acuerdo con el tipo. Pero no tiene nada que ver. A ver, también hacer el amor con alguien es un acto de amor y no por eso la gente anda por ahí garchando en la calle, digamos. Hay actos... Pero a mí eso no me molesta nada. Yo lo que digo es, a ella sí, ¿y? Y lo dijo. Porque lo que pretendemos no es que no lo piense, sino que no lo diga. Me parece ¿por qué que no lo puede hay decir? Una doble ¿por qué moral? No lo puede decir? Osvaldo Bazán, por ejemplo, en Twitter escribió, la entiendo María Marta Serra Lima, me resultaría muy desagradable verla a los besos con lo que fuere. Está bien, Osvaldo, ya está, fuiste chicana. Gracioso, Bazán, no jodas, no diga boludez. El argumento fascista sería prohibamos que la gente se dé un beso, pero no, que yo diga, mira, a mí no me gusta. La corrección, yo creo que la corrección política extrema que estamos viviendo tiene un enorme componente fascista. ¿Cómo vas a decir eso? La corrección política tiene un enorme componente fascista, porque es la negación de la expresión en un punto. Obvio. Bueno, esto le valió. Bueno, ejemplo, contaba ya Rolo que estaba rayado con ese tema de los chistes que le habían cuestionado. Al final no puede ser un chiste de nada, porque todo chiste es sexista, todo chiste es racista, todo chiste. No hay humor tan blanco que no sea nada. Todo chiste es guarango, todo chiste. Ella no estaba hablando en chiste. No, pero digo esto respecto a lo de la corrección política. Pero es cierto, hay un punto muy delicado, porque la persona tiene que poder decir lo que piensa, sea lo que sea.
No. Porque es inevitable que lo piense. ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué sí. no? Pero que veríamos bien, por ejemplo, que alguien diga en los medios, odio a los judíos. Por pésimo, ejemplo. Pésimo, y ya pasó. Pero vos podés prohibirle que lo diga. Decirlo. Pero ella está hablando de odio, de muerte. En Europa lo han hecho y han prohibido que lo diga. Es lo mismo no publicar mi lucha de Hitler. Yo creo que es un error. Porque la gente lo lee igual y se lee más porque está prohibido. Es un punto muy delicado, muy tenemos delicado. Que vivir en una sociedad en la cual todo se pueda decir y no haya nada prohibido, Jorge, ni siquiera las barbaridades más animaladas que se te ocurran. Digo, algo que no pienso. ¿Puedo decir, a mí no me gustan los colombianos o los bolivianos? ¿Está bueno? No está bueno que y yo te ganás una denuncia en el INADI, no lo pienso, seguro. Digo, pero no me puedo defender en... Pero ah, problema, bueno, pero es lo que yo pienso y me tienen que el problema es que lo digas no? o el problema es que la sociedad sea intolerante con esos temas, digamos. O sea, es que, obviamente, lo que dijo María Es una realidad, hay un montón María de Marta la Argentina. María Marta Serralima es un acto Vamos de intolerancia, eso no es una expresión. Lo dice muchísima gente lo piensa. Eso, lo que dijo ella es un acto de intolerancia, si ella dijera... Hay que sacarlas de ahí. Claro, o si ella dijera, Jorge, hay que llamar a la policía. O si ella dijera alguna vez, Jorge, sí. es una que ella diga que no fascista. Le gusta, no le gusta. Como habló Pichetto, dice Jorge. ¿Para en qué contexto no ella dice eso? En una charla, ¿viste? O sea, charla, ¿qué pasó? ¿Le preguntaron si te molesta? Tengo el recorte. La verdad que no sé cómo venía la conversación, ni cuál fue el antecedente y cómo se llega a este concepto. Evidentemente ella venía hablando de ella, de sus limitaciones, de cuestiones vinculadas a su edad, a cuestiones de crianza, y surgió esto, lo puso como ejemplo. En algún momento fueron muy polémicas las declaraciones de María Marta sobre la pena de muerte, se pronunció a favor, esto también le trajo una andanada de críticas. Probablemente claro, ponele la pena ver... de muerte. Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Ahora, hay gente que sí. Obvio. No lo puede decir. Y es un tema opinable, obvio que se puede decir. Entonces, ¿qué tema vos decís qué temas son opinables y cuáles no? Pero que ¿quién criticar dice que a dos personas del mismo sexo que se besan no es opinable. ¿Por qué? ¿Porque vos lo decidiste? No, porque todos somos iguales y podemos besarnos con quien queramos. Pero eso es lo y que nadie puede estar diciendo, con la pena de eso muerte es lo mismo, no entonces también es no opinable o sí opinable. Para mí no. ¿Quién dice qué temas son opinables? Menos en una sociedad que estamos tratando de superar décadas y décadas de represión. Hay declaraciones con las cuestiones sexuales que son discriminatorias. No Pichetto diciendo que hay extranjeros que son la resaca humana. Es que esta discusión, es que esta es una discusión de la humanidad. Claro. Si las expresiones discriminatorias dichas públicamente generan esa discriminación, eso es lo que estamos discutiendo. Bueno, la posición más liberal es que todo el mundo puede decir lo que quiera y otra posición que es no. Hay que condenar estas cosas porque justamente aparte, son lo que genera. Es una cuestión de lógica, no es que todo el mundo puede decir lo que quiera. ¿Quién decidiría y en base a qué representatividad qué se puede decir y qué no? ¿Me entendés? Porque tampoco es que voten y no sé qué, porque Hitler llegó por las urnas. La primera categoría también es... la gente puede decidir cualquier forrada. Obvio. O sea, la primera ¿por qué? ¿Quién diría? ¿De esto hablamos, de esto no hablamos, del otro no. sí? ¿Por qué? La categoría es la discriminación. Yo creo que la clave central es la tolerancia. Ser tolerante. Con María Marta Serralima, voy a decir otra cosa. ¿Qué le pasaría a ella, que tuvo muchos problemas de obesidad, si alguien dijera, a mí no me gusta ver dos obesos besándose? ¿Está bueno decir eso? Ella saldría eso, a buscar y diría, a mí sí me gusta, no sé qué. ¿Pero no, qué hay que hacer? ¿Prohibirle que lo diga? No, Jorge, son declaraciones que promueven la segregación, la discriminación. Es que yo supongo que ella se tiene que fumar a un montón de tipos hablando acerca de la gordura, acerca del exceso de peso, y se lo tiene que fumar. Pero eso igual no la habilitaría al daño a tercero. Yo creo que hay dichos de los que uno puede abstenerse si hiere sensibilidades. Esa es mi posición personal. Yo no lo hubiera dicho porque... quizá tengo demasiada corrección política. Entiendo que otro no lo vea como lo veo yo. Igual lo que creo es que el fondo del argumento es el cambio de conciencia, porque esto no se soluciona con que ella no lo diga, porque lo piensa. Pero ese es el tema. O sea, el tema si es lo no que dice es Nico. Censura es, el tema es lo que dice Nico. Que se autocensure. La frase, ¿es discriminatoria? Porque ese es el límite que ha establecido la sociedad, cuando hay una discriminación. Ese límite la sociedad lo ha establecido ya. Está prácticamente a nivel mundial. Digamos. Está legislado. Y está en el borde. Hay un organismo, decir, hay un organismo que se encarga. ¿Puedes decir la frase de ella si es discriminatoria? Sí. Está en el borde. Eso es lo que para eso mí lo que es claramente discriminatoria, no tengo ninguna la duda. La sociedad en la que vivimos analiza eso. No. Si es discriminatorio o no la frase. No, ese lo, es el lo punto. Lo dirá Linadi, que su Pichetto, para mí sería discriminatorio si dijera dos mujeres que se besan son degeneradas, sí. esto, Jorge, lo otro, no enferma. Me gusta, la palabra no me gusta, ¿usted digamos? Gustaría que lo prohíba. La palabra no me gusta. La palabra no me gusta. A mí no me gusta. Ahora no dijo dos chicas que es desagradable, que es horrible, café, que a mí digo, no me lo... gusta, me choca un montón. Está bueno, hablando me choca, de una choca. Sensibilidad personal. Bueno, lo concreto es que esto le valió. Que no son así. Me parece que son
declaraciones que promueven la discriminación. Te doy un ejemplo, te doy un sin ninguna ejemplo. Duda. Y ahora me parece que en eso no se negocia. Yo no sé si siguen. Que no es la libertad de opinión lo primero. Escucha. Cuando vos estás discriminando a otra persona y diciendo que no te gusta lo que... No, no, pero no estás discriminando. Discriminar es otra cosa. Ah, Martín, dale, ¿cómo que no? Vos podés decir que no te gusta. No, discriminar es pedir una acción concreta en contra. Jorge, no me gusta. No me gusta que la gente ande vestida de otro sexo. No, no me gusta. Cuando Pichet... Es el primer paso para la prohibición. En una época en Montserrat, por donde está Página... No sé qué barrio es ese, por donde está el Hospital de Niños. Sí, es casi Constitución. Estaba lleno de travestis. Sí, lleno, ¿no? Sí. Bueno. Y los travestis iban en bolas por la vereda. Sí. A mí me molesta ver travestis en bolas por la vereda. Siguen en bolas por la vereda. Te digo, ¿sabes qué? Me molesta. No me gusta ver un tipo en bolas por la vereda. No me gusta. Y si voy con Lola, menos. Tiene 11 años, ¿por qué tiene que estar viendo un tipo en bolas por la vereda? No me gusta ver un tipo en bolas por la vereda. Es tipo de tipa, es más allá de la sexualidad, es porque no está uno que alguien esté en bolas en la calle. No me gusta ver a It en bola por la vereda. No voy a decir si él, ella, no me importa un poco. Está prohibido andar en bolas por la vereda. Pero está prohibido para todos. Ahora, vos dirías que eso es discriminatorio. Está prohibido, ahí está. No. Que yo diga, no me gusta ver un travesti en bola por la vereda. No, pero porque tampoco te gustaría ver una mina... Pero Jorge... No, porque está cometiendo una infracción. Porque ahí es para todos igual, porque tampoco te gustaría ver un tipo que no es travesti, ni una mina, que porque no es travesti, ni una mina, ni gay, porque no te gustaría en ningún caso. Hace no mucho estaba prohibido besarse para personas heterosexuales también. Y por eso no está bueno que hagas esta declaración, que digas que no te gusta ver a dos personas del mismo sexo. Y dale, sí, yo creo que fue evitable, pero porque es lo que estamos discutiendo. En el contexto de una señora mayor que lo piensa, lo que necesitamos es el cambio del paradigma, de la conciencia. Si no, le estamos pidiendo que se autocensure, y tampoco es una solución, no. Uno no puede decir lo que piensa porque... Ahora, ¿es calificativo decir no me gusta? Porque no es que dijo dos lesbianas de mierda, por ejemplo. Si yo dijera, a mí no me gusta. Bueno, te voy a dar otro ejemplo. Discriminatorio es una gorda no de mierda, por ejemplo. Judíos. Eso es discriminatorio. A mí no me gusta ver judíos. ¿Está bueno decir eso? A mí no me gusta ver negros. ¿Está bueno es decir terrible, eso? Estamos... Es todo terrible lo que estoy diciendo. Eso es discriminatorio. Es lo mismo que dijo esta señora. A mí no me gusta ver gordos, a mí no me gusta ver bolivianos. Sí, yo creo que es todas una frase son frases que las que acabo de decir son García, tan discriminatorias. ¿Qué sí, veo, quiero decir que estoy básicamente totalmente de acuerdo con Barbano. Sí, sí, sí. ¿Cómo se explica esto? Es a través de la historia, a través del pasado, a través del precio que tuvieron que pagar las lesbianas en el pasado. Yo entiendo que uno cada uno puede gustarle o no gustarle las cosas, pero cuando uno se expresa públicamente y es una figura pública, produce algo. Cuando uno habla en público, produce algo. Nosotros producimos algo cuando hablamos acá. Me parece perfecto que no le guste, pero también me parece perfecto que se dé cuenta que hay muchas personas que han pagado un precio muy alto por su condición sexual. Y está mal. Y es por esas personas que pagaron ese precio y que siguen hoy pagando ese precio que yo personalmente condeno lo que dijo. Yo coincido con eso. Sí, yo decía, terceros, ¿no? El que punto si para mí es si es discriminatorio tenido... o no, y para mí es. Claro, discriminar, según el diccionario, tiene dos excepciones. Una es seleccionar excluyendo, esa es más compleja para aplicarse a este caso, y la otra es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, estamos religiosos, ella políticos no está dando y de trato sexo. Desigual diciendo que no le gusta. Está diciendo escribe, que no Pato, le gusta. Dice, soy lesbiana, yo no me escondo ni me escondí y hay que respetar las opiniones de los demás. Está muy bien, está muy bien. Está parada en un buen lugar. Pa. Sí, claro, para decir. Soy lesbiana hace 30 años en pareja, me casé en 2012, tengo dos hijos y me cae mal ver parejas del mismo sexo en público. Bueno, dándose besos bien. En público. Eso le pasa a él, pero pasa a ella. A cada uno le pasa una cosa distinta. Y ella es lesbiana. No tenemos que pensar todo lo mismo. Yo estoy de acuerdo con no lesionar ni los derechos ni la intimidad del otro, pero sin duda... Ahora, ¿qué hay si dijo que no le gusta? ¿Por qué le tiene que gustar obligatoriamente? Es una locura que pensemos así, es muy autoritario. Es como que nos pasamos... Acá matan 10.000, 20.000, 30.000 personas, no decimos nada durante 10 años. Después somos los campeones de derechos humanos. Ahora, o sea, la generación del 70... Los supuestos progresistas de la guerrilla marginaban a los gays, los cagaban a palo, los castigaban... Ahora son todos de golpe progre, de un día para el otro. Y entonces ahora son todos militantes gays, así, ultras. No, hermano, decía, no le gusta, perdón. Todo bien, señora, ¿sabe qué? A mí sí me gusta. Punto. Ahí terminó la discusión. Me parece que no da para hacer... No es que dijo, condenenlo, sáquenlo, llamen al 911. No se brotó, no dijo nada, dijo que no le gusta. Es tan inocente decir que algo no le gusta. Y prefiero que lo diga a que lo que decía Marina, que lo piense, lo piense, claro. Porque aparte,
desgraciadamente, esto piensa gran parte de la gente. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo por vergüenza al entorno social, que ahora está en contra. O en realidad, está bien, pero Rolo tiene un punto a favor. Si alguien dijera, por ejemplo, a mí no me gustan los judíos, una sola persona no pasa nada, pero si se masificara, no mucha gente... No, socialmente como fenómeno social. Pará. No me tomes literal, como fenómeno social, pero, ya sé. Pero digo, si todo el mundo... Pero si todo el mundo empieza a decirlo... Si toda la gente dijera lo que piensa... Bueno, legitima la intolerancia. Eso. Es un delirio. Yo no te estoy diciendo... Yo creo que hay un límite que tiene que ver también con lo que vos decís en un medio de comunicación. Claro. Que eso también marca. Nadie está reprimiendo, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo elegiré si me junto con María Marta Serralima o con otra persona. Eso es mi elección. Ella tiene su elección, no se juntará conmigo, se juntará con quien quiera. Lo que vos decís en los medios de comunicación, cuando estás señalando a alguien por su condición sexual, por su raza, por su religión, es discriminatorio, no está bueno. Y yo personalmente, y esto sí es mi opinión, yo lo condeno. Me parece una barbaridad lo que dijo esta señora, horrible. Y obviamente, vos pensás otra cosa, Martín piensa otra cosa. Yo comparto ese costado de argumento de que hay que tener registro de que hay un tercero y uno puede estar hiriendo una susceptibilidad o atentando contra conquistas. Para que se entienda lo que yo pienso, yo estoy a favor de la libertad de expresión. Obvio, en cualquier caso, porque no la puedo condicionar. Totalmente. Si estoy a favor, estoy a favor. Básicamente estoy más a favor de la que estoy ideológicamente en contra. ¿Me entendés? Sí. O sea, yo tengo que defender al que me ataca. Tengo que ser capaz de defender al que me ataca. Si no, no defiendo nada. Porque estar de acuerdo conmigo mismo, no, te conviene, claro. Es un monólogo. Sí. Digamos. Pero hay que defender eso. Es lo de quemar la bandera. El ejemplo de Larry Flint, de la película. Parece que lo que hay que agregar es que por encima de todo, lo que hay que agregar es que por encima de todo tiene que estar la tolerancia. Entonces, si ella hubiera cerrado la frase diciendo, mirá, a mí no me gusta, pero me parece... Vivimos en una sociedad tolerante y hay que tolerarlo. Cerraba bárbaro, digamos, pero lo que es el límite de la tolerancia que no se puede vivir. Yo lo que digo es, ¿sabes qué? Es casi religioso. Démonos la libertad los unos a los otros. Eso te dicen. ¿Me entendés? Te doy la libertad para que digas lo que quieras y yo me doy la libertad para escuchar lo que quiera. Porque somos personas y cada uno es distinto. Y no tenemos que pensar igual y es horrible si pensamos igual. Es nazi si pensamos igual. Son las 12:12.